Y um, ahora vamos a entrar un poco a cómo, yo le doy las gracias por esta orientación que les sirva a muchos jóvenes que tal vez están hoy día en, en esta pensando qué van a hacer con su futuro. Yo creo que va a ser una interesante conversación para ellos hoy. Eh, y nos gustaría entrar un poco a cómo llega San Vicente, cómo surge esto de venirse a San Vicente, qué sabía usted de San Vicente. <coughs> Mira, no sabía nada. Ya, <laughs> no sabía nada. Yo sabía que estaba en Victoria, uh -huh. eh, ya era mi último año como capitán y, y lógicamente nosotros para seguir ascendiendo uno da exámenes eh, y yo ya había dado mi examen, tenía buenas buena notas eh, y podía seguir ascendiendo. Eh, lo que tenía claro es que me iban a sacar de Victoria y ahí está lo que te decía yo, ¿para dónde? No yeah. sabía. Y, y a uno lo, eh, eh, a través de una un documentación electrónica interna nosotros te van llegando, generalmente los traslados a nosotros de los oficiales empiezan a salir publicados desde octubre a diciembre, para que uno pueda ir a buscar arriéndose que no hay casa, sí. colegios, todo ese tema y e irse adelantando. Y yo en octubre del año 2013 eh, ya sabía que venía trasladado a la sexta comisaría de la prefectura Cachapoal. Y realmente no sabía tuve que preguntar, meterme en internet eh, y ya, San Vicente, Taguatagua. Y averiguar algunas cositas eh, que tienen que ver con, con San Vicente, que están publicadas por internet. Así que lo primero que me fijé, sabía colegio, a cuánto está Rancagua, a cuánto estaba Santiago, las cosas cuántas eh, habitantes tenía. Lo que uno siempre busca sí. googleando, como dicen los jóvenes. Sí. Eh, y, y ahí ya me formé una idea de ahí tuve que pedir permiso venir acá a incluir a mi hija eh, en diciembre porque ella está en el colegio Santa Inés uh -huh. eh, ya colocarme de acuerdo con el mayor Muñoz que estaba en ese tiempo acá que él se iba a Santiago, traslado para el cambio de casa y, y coordinar los camiones, la mudanza todo ese tema, que es un tema eh, más que nada particular pero que hay que hacerlo eh, y lógicamente ya Empecé a averiguar otras cosas internas, por ejemplo, esta comisaría tiene una gracia que ninguna unidad policial en Chile la tiene, que uh -huh. ha sido premiada tres veces con premios internacionales de la, del el premio internacional Altus, eh, que es una, una ONG eh, internacional que estudia las estaciones de policía eh, en Sudamérica y en el continente, en el continente norteamericano. Entonces, en todo el continente sudamericano y eh, norteamericano, incluyendo Estados Unidos, Canadá y México, eh, y Centroamérica y Sudamérica, eh, tres veces esta comisaría ha sacado un premio de excelencia, en primer lugar, en atención de público, sí. en, en trato con la ciudadanía, en las condiciones como están los detenidos. Eh, y lógicamente era un desafío importante para mí eh, 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 mantenerlo. Eh, así que, eh, y a nivel nacional esta comisaría, eh, eh, a nivel de carabinero, está, está bien conceptuada por eso mismo. Yo creo que lo asumí como un premio, porque venía de la Araucanía, lo asumí como un premio eh, en hacerme cargo de una unidad tan distinguida como es San Vicente. Y lógicamente la percepción que yo tengo de San Vicente, que es una ciudad tranquila, ordenada, que es limpia, que la gente todavía es buena. Eh, eh, la gente realmente de San Vicente tiene que salir a otros lados, vivir <laughs> en, en San Fernando, en Rancagua, en Peumo y darse cuenta de lo que tienen acá. Uh -huh. Acá esto eh, realmente es un punto aparte de lo que es la provincia de Cachapoal en comparación a, a calidad de vida. Yo creo que San Vicente se da a, o reluce precisamente por la calidad de la gente que vive acá. Eh, por lo amable, por lo afable que es la gente, por lo cariñoso. Eh, todavía es una ciudad tranquila. Yo estoy claro que hay mucha gente que a lo mejor me puede mover la cabeza en la casa, pero todavía es una ciudad tranquila. Eh, lógicamente hay que cambiar, eh, hay que ten, tener cambios conductuales eh, de nosotros mismos para tener medidas de autocuidado, pero todavía es, eh, San Vicente es tranquilo y. y y que tú, delante tú me lo comentabas detrás de cámara que hay mucha gente de Santiago que se viene a vivir acá porque pero elige la, como un lugar de, lo, tranquilo pero obvio pues, obvio entonces y, y lógicamente tiene muchas cosas muchos atractivos interesantes